Madre mía, esto de andar por el campo no es lo mío, ¿eh? Yo prefiero un coche. Y últimamente estamos un poco acostumbrados a SUV con apariencia de todoterreno, pero hoy traigo uno que es lo contrario. Un todoterreno con apariencia de SUV, pero todoterreno, todoterreno. Se trata de la quinta generación del Land Rover Discovery, que nació a finales de 2017. Ya van más de 30 años de este modelo, pues fue presentado en el Salón de Frankfurt en el año 89, y desde entonces se han vendido más de 1 millón de unidades. Al principio tenía un planteamiento off-road tirando más bien a espartano, pero ha ido mutando y al final se ha convertido en un off-road que es más tirando a premium. Además, inicialmente era un modelo de tres puertas, para diferenciarse y ser más barato que el Range Rover, pero eso lo duró hasta 1994. Y seguro que te suena de la Camel Trophy, de la que fue uno de los grandes protagonistas. Los rasgos de diseño se parecen mucho a otros productos de Land Rover, y a pesar de ser un coche muy grande, tiene una apariencia fina, más bien tirando a pija, con unos faros que son discretitos, pero con una firma luminosa LED muy chula y una parrilla que tampoco llama demasiado la atención. Es un coche larguísimo, un auténtico autobús de línea casi. Mide 4,97 de largo, que ya tela, ¿eh? Y luego de ancho son 2,07, luego en el interior vamos a ver los beneficios de eso. Y de alto es 1,85, pero ahora mismo está la suspensión neumática a tope de alto y parezco David el gnomo al lado, yo que mido 1,80. Pero bueno, al final la distancia entre ejes es de 3 metros y se nota muchísimo en el espacio interior. Con este acabado HSE, las llantas son de 20 pulgadas, aunque teniendo en cuenta el perfil de la rueda y las dimensiones del coche, a lo mejor podrían parecer más pequeñas, pero no. Además, la distancia libre al suelo es de 28,3 centímetros. Para acabar con el diseño, la zaga se parece también a la del Land Rover Discovery Sport, pero sin la línea negra que tiene. Los faros tienen una línea muy fina que estilizan el conjunto total y hacen que a la vista parezca un coche un poquito más pequeño de lo que realmente es. Madre mía, ¿cómo subir aquí? Es un coche súper alto, subir cuesta un poco la verdad. Y en el interior, lo primero que se siente es que es un interior de muchísima calidad, todo está ensamblado de manera perfecta, tiene materiales como este cuero, madera, aluminio cepillado, lo único que quizá me gusta un poquito menos es todo el negro piano que tiene en la consola central. Además, tiene mucha tecnología, ya que tiene dos pantallas, una para la instrumentación y la otra para el sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas cada una. Y esta es configurable, esta también, es rápida, tiene conectividad total, tiene un sistema de audio Meridian que suena, que da gusto, y sí que me choca un poco que, como vimos en el Discovery Sport, tiene la apertura del elevalunas eléctrico en lo alto de la puerta. Normalmente suele ser más ergonómico ponerlo aquí, a lo de la apertura. Pero bueno, y luego es un coche que es súper espacioso, pero súper, súper espacioso. Este coche tiene percha, ¿verdad? Pues sí, una. Y aquí, es curioso, pero tiene muchísimos huecos. Mira, tenemos aquí una bandejita. Luego, aquí cabría prácticamente yo entero. Tiene los huecos de las puertas. Tiene aquí el portabebidas. Debajo del portabebidas, todavía más. Y luego tiene la guantera, guantera normal, y una guantera, otra adicional, que aquí puedes meter documentos o lo que quieras. Y por supuesto, en la consola central, delante de un cambio de marcha que no tiene palanca, es de ruleta. Y tú dirás, ¿para qué sirve este botón? Pues para otra guantera que mola un montón. ¿Alguien ha dicho avisador de ángulo muerto? Por si tienes a alguien al abrir la puerta de atrás, pues también lo tienes aquí. Apertura de la puerta, brutal, y el acceso aquí sí que es mejor con esta agarradera. No tengo que dar el salto de antes. Curiosidad, las alfombrillas son de goma. Y si haces todo terreno no hace falta que manches de barro con los pies. Las quitas, le pegas un fregote con una manguera y niquelado.
huequitos como delante, tiene un montón. Tiene aquí, tiene también aquí, tiene en los respaldos de delante, arriba y abajo, dos. Y aquí tiene cargadores USB, que está genial. Además, lo que destaca por encima de todo es el espacio. Bueno, aquí cabe alguien de 2 metros sin ningún problema, tanto por piernas como por cabeza. Y ojo al dato, en la plaza central es la primera en la que me he montado en un coche en la que realmente se va cómodo. Tienes el mismo mullido que los asientos laterales y por anchura, altura y espacio para pies y piernas vas genial. Pero me parece de que este coche tiene algo también, ¿verdad? Exactamente, 2 plazas traseras. Es increíble, pero aquí detrás también hay espacio para alguien adulto como yo de 1,80 y sigue sobrando, tanto para piernas como para cabeza. Y tengo el asiento de delante regulado, el de la segunda fila, como estaba antes. Y realmente aquí pueden ir 7 personas en este coche, adultas, bien. En pocos coches he visto eso, por no decir en ninguno. Y además, si quieres más espacio, tienes un segundo techo solar que te da muchísima luminosidad aquí. Encima, el acceso y la salida, para colmo, es relativamente fácil. Mira, solo falta. Hay que pulsar aquí y vamos hacia atrás. ¡Yepa! Como el resto del coche, el maletero es bestial. Se abre por botón y de manera eléctrica. Y tiene aquí esta pequeña barrerita que protege las cosas y es más fácil sacar y meter cosas cuando lo tienes aquí. Es como una pequeña bandeja. La verdad es que está muy bien. Y aquí más botones. ¿Para qué servirán? ¿Que está muy alto el coche? No pasa nada. La suspensión neumática está para esto. El coche baja y ya puedes meter y sacar bultos como quieras. Es bestial. Además tiene una capacidad enorme y tiene unas formas regulares. Son 629 litros en esta versión de 7 plazas, que si fuera la de 5 serían 723. Y si abates la fila de asientos, la segunda, porque tiene 3, llegas a una capacidad de 2.406 litros. En caso de tener las 7 plazas disponibles, te quedan solamente 258, pero bueno, para meter un par de bolsas, alguna que otra mochila, está fenomenal. Evidentemente tienes luces, tienes ganchos y tienes todas esas cosillas que hacen que un maletero sea práctico. ¿No te parece? A mí la verdad es que me ha encantado. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se cierra solo! La carrocería es un monocasco de aluminio en un 85%, lo cual hace que con respecto a la anterior generación se ahorren 480 kilos de media. Este coche tiene una característica muy importante y que es la clave a nivel de conducción, y es que pesa un quintal, es una barbaridad, son 2,3 toneladas, 2.300 kilos de coche, que hacen que este sea el motor más idóneo para este coche, porque tiene un 3000 V6 diésel sobrealimentado que saca 306 caballos y 700 Nm de par. Es cierto que tiene un consumo homologado según el ciclo WLTP de 8,9 litros a los 100, pero la realidad se suele ir a unos 10, no suele llegar a 10. De todas formas, comento que es el más adecuado porque las otras opciones son un gasolina de 2 litros y 4 cilindros de 300 caballos, que tampoco tiene que ir mal, la verdad es que no lo he probado, pero este tiene muchísima más fuerza por el par motor. Y luego otro diésel de 2 litros y 4 cilindros que tienen 241 caballos y que sin duda este irá mejor. Pero claro, ese peso hace también que sea un coche que tenga un aislamiento excelente. No lo sientes prácticamente nada, ya que ni ruido de rodadura, ni del viento, ni del propio motor, que además es suavísimo, ya que tiene 6 cilindros y eso, quieras o no, influye bastante en ese sentido, se siente dentro, en el habitáculo, ni siquiera en off-road, que ahora veremos la conducción 4x4, que es magnífica. De eso también tiene mucho la culpa una suspensión neumática independiente, que es que se lo traga todo. En cuanto a la dirección, creo que es como cualquier moderna, tiene una asistencia excesiva y apenas siente lo que hay debajo del asfalto, pero para eso tienes cámaras. Precisamente esas cámaras te ayudan a saber lo que hay alrededor del coche. Evidentemente cuando vas con cierta velocidad no, pero cuando estás maniobrando o en el campo es perfecto, es que sabes que tienes alrededor, ya que puede tener visión cenital, delante, detrás, donde quieras. Y es un coche repleto de tecnología y tiene el sensor de velocidad, lector de señales, el cuadro de instrumentación configurable, la pantalla que he hablado antes en el interior y sensor de ángulo muerto. El cambio que lleva este coche en todas las versiones es un cambio automático de convertidor de par de 8 relaciones, que tiene unas transiciones que no son las más rápidas de todas
pero sí que es cierto que es suavísimo. Y además puedes cambiar de manera manual con las levas que tienes detrás del volante. En cuanto a prestaciones, pues no va nada mal, ya que acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos y tiene una velocidad máxima de 209 km por hora. Lo cierto es que no falta empuje en ningún momento. Además, te puedes adaptar a cualquier terreno con los 5 modos de conducción que tiene, que son confort, hierba, gravilla y nieve, barro y roderas, arena y por último avance lento en rocas. Todos, como ves, enfocados a la conducción 4x4, donde es un hacha. Hay 5 acabados diferentes, S, SE, Landmark, HSE y HSE Luxury. Este es el HSE y con esta configuración de motor cuesta unos 86.500 euros. No obstante, la gama oscila aproximadamente entre unos 65.000 y unos 95.000 euros. Pero si de verdad quieres disfrutar de este coche, te recomiendo que lo utilices en conducción off-road, porque es una auténtica pasada. Además, se nota que conserva el ADN histórico de la marca todoterreno, con detalles como una rueda de repuesto que va por debajo del piso del maletero. Las cotas todoterreno del Discovery son espectaculares y tiene un ángulo de ataque de 34 grados, uno de salida de 30 y uno ventral de 27,5. Además, puede remolcar hasta 3,5 toneladas. Asimismo, cuenta con reductora de serie, tracción 4x4 permanente y diferencial central bloqueable. Además, en el caso de esta unidad, incorpora de manera opcional el diferencial trasero bloqueable. De manera opcional. ¿Qué os ha parecido el Discovery? Mola salirse un poco del asfalto y hacer el cabra, ¿verdad? Decidlo en los comentarios, dadle like y suscribíos al canal. Yo me parece que me voy a pasar un poquito a ver si cojo un poco de afición.